Mi gente, pues prácticamente quedan 2 días del año 2023 y pues les voy a mostrar qué tal está el ambiente en las playas acá en Mazatlán, Sinaloa. Ya 2 días y entra el 2024, pero la verdad, acá en Mazatlán no hace nada de frío. Ahorita se van a dar cuenta en el video, amigos. Hay muchísima gente en la playa, en el agua. Para mí el agua está un poco fría, pero para mucha gente veo que no, porque lo están disfrutando. Pero bueno, esto va comenzando, se va a poner buenísimo, así que acompáñenme, vámonos. Vean nada más, para empezar, la playita se ve estupendo. Hay mucha zona, así que pues pueden dibujar cosas en la arena y como vemos a la gente. Pueden estar una parte en la playa, pueden estar escuchando música, pueden estar haciendo lo que prefieran, amigos, o bebiendo algo, comiendo algo, y pues sin problema, ya saben, siempre hay que cuidarnos, hay que traernos nuestras bolsitas y toda la basura, hay que recogerla porque la playa no trae ni tiene nada de lo que traemos nosotros para acá, así que hay que cuidar eso. Pero bien, vamos a empezar el recorrido en estas vacaciones de diciembre, ya los últimos días del año 2020, pues recorriendo acá la playita de Mazatlán. Vean ahí enfrente de la isla Venados, la verdad que se ve muy buen ambiente aquel Mazatlán, muchísima gente, muchísima disfrutando pues de esta belleza que es Mazatlán, Sinaloa. Y pues qué les puedo decir, el clima es la perfección, raza, aquel Mazatlán. Sí, aquellos que se preguntan si hace frío, pues se pueden dar cuenta que no. Hay gente que anda sin playeras, muchísima gente anda bañándose. O sea que está el clima perfecto. Y como les dije, la playita también está bien chidota porque, pues, como ustedes dan cuenta en el video, hay mucha área. Así que, pues, a disfrutar. Otra cosa que también, pues, toda esta zona por la cual voy pasando es playa Camarón Sábalo. Y en toda esta zona pueden encontrar ustedes bandas y pues pueden tocarle las horas que prefieran. Obviamente creo que dejan tocar hasta las 8 de la noche, ¿no? Pero así que pueden aprovechar y contratarla con tiempo. Se vienen desde las 12 del día y pues les toca la banda así como ahí estamos viendo en el video. Chequen la racita jalando la bandita, cómo no. Pues es Mazatlán, Sinaloa, raza. Y vean, toda la racita disfrutando de la playa, muchos bañándose, otros solamente en la playa, pues disfrutando algunas bebidas, comiendo algo. Todo chido. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar por acá, por las playas de Mazatlán. Aquel castillo que vemos enfrente es el Valentinos. Es un punto emblemático que ustedes pueden darse cuenta. De un lado hacia acá, hacia donde voy, es playa Camarón Sábalo. Y ya si le dan hacia el otro lado, pues playa Norte. Ayer les estuve haciendo un video precisamente de allá de playa Norte. Y pues también se pudieron dar cuenta que hay muchísima gente. Regularmente hay algunas playas en las cuales toca banda. Por ejemplo, en la isla Venado pues no toca banda. En la isla de la Piedra sí. Playa Bruja rara vez hay bandas. Así que hay como 13 playas de las cuales ustedes pues tienen para seleccionar. Ya depende el ambiente que quieran, ¿no? Esta playa por la cual voy pasando, la que es la Camarón Sábalo, también es una de las playas en las cuales ustedes es muy común que encuentren bandas. Así que pues ya se la saben. También está Playa Gaviotas. Mañana voy a tratar de hacerles un video por allá por Playa Gaviotas. O bien por Playa Cerritos. O bien si me voy por allá por Playa Brujas o Isla de la Piedra. Vamos a ver qué playita elegimos. Pero de entrada, el ambiente está buenísimo. Vean, aquellas palapitas que se ven ahí enfrente es el Oyster Bar. ¿Qué les puedo decir, racita? Es Mazatlán. Mi gente, pues espero que me apoyen mucho compartiendo los videos, por supuesto dándole like. En esta ocasión me toca compartirles lo que son las vacaciones de diciembre y pues que ustedes vean cómo está el ambiente aquí en Mazatlán. Ya voy a andar más activo, ya ven que ayer ya les subí un videito, ahora otro y vamos a tratar de subirles otro más mañana y a ver cómo recibimos el año también. Pero como les digo, espero me apoyen ahí compartiendo y dándole like, invitan a un amigo a que se suscriba al canal para hacer más y estar al pendiente porque se vienen muchos eventos el 2024, amigos. Se viene carnaval, se viene la semana de la troca, se viene la semana del bocho, se viene Semana Santa, la semana de la moto. No, vienen muchísimos eventos
que tienen que estar al pendiente porque todo el 2024, ahora sí les voy a estar subiendo muchísimos videos. Yo sé que me alejé un poco en el 2023 por cosas que pasan, altibajos, pero bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta y como les digo, regresé con todo y les vamos a dar machín contenido de acá, de Mazatlán. Y a seguir viendo la playita, vénganse. Pues toda esta playa por la cual voy pasando y que les comentaba es la playa Camarón Sábalo, raza. Toda esta playita. Y es una de las preferidas para mucha gente porque pueden jalar la banda, ¿no? Oigan, allá está en el fondo ya la abandona jalando macizo. Los hoteles que encuentran en esta zona, aquel que se vaya en el fondo, como entre amarillito con cremita, es el Hotel Las Flores. Este grande que se ve aquí, todo ese, este es uno de los que tienen más área o son de los más extensos aquí en Mazatlán, Sinaloa, que es el Hotel Playa Mazatlán. Un poquito más allá que el blanco que se ve allá es el Gaviana y el último que se ve por ahí es el Emporio. Ya después sigue lo que es el Punto Valentinos. Pero bueno, el ambiente está buenísimo. Lo que les comentaba, muchísima gente se anda bañando en la playa, anda disfrutando del buen ambiente que hay acá en el Mazatlán. Y por cierto, pues Mazatlán es una playa muy familiar, muchísimas personas se ven en familia porque pues acá en Mazatlán la vida se pasa sin llorar, acá se disfruta la vida al máximo. Vean qué postal les estoy regalando, mi gente, qué clase de videos. La verdad que si no han visitado Mazatlán, bueno, aquellas personas que vean el video tienen que visitarlo, realmente vale la pena. Como les digo, este es el ambiente que se vive aquí en Playa Camarón Sábalo. Obviamente en cada playa se vive un ambiente diferente. Ayer le subí allá de Playa Norte, mañana voy a tratar de subirles otra playa y así sucesivamente para que ustedes vean todo el ambiente que se vive en estas vacaciones de invierno por acá en Mazatlán, Sinaloa. Lo que sí es seguro que van a encontrar un área la cual se amolde a lo que ustedes están buscando. Y pues si les gusta la playa, ¿qué les puedo decir? La playita es otro rollo, vean qué extensa es. Hay mucha zona en la cual ustedes se pueden acomodar. Así que por eso no hay pretexto, raza, no hay pretexto. Vean. Y aquellos que les gusta vaciar botes, ¿a poco no se les antoja andar con la banda acá vaciando botes machín? Chequen qué maravilla es Mazatlán, Sinaloa. Chequen nada más Mazatlán, Sinaloa. Podemos ver, en la playa nos podemos dar cuenta del diferente ambiente que se vive, ¿no? Como podemos ver algunas familias haciendo algunas figuras en arena, jugando en la arena con los niños, otros jalando la banda, otros pisteando, otros volando el paracaídas pequeñín, otras personas bañándose en la playa. En esta área pueden hacer varias actividades. Ahorita lo que no veo es el parachute, probablemente porque se ve que el mar tiene poca profundidad o por la forma que está la playa hoy, pues no se puede hacer el parachute, pero es una de las actividades que pueden realizar también aquí en Mazatlán. Otra actividad que pueden realizar también en esta playa, para ser más específico, pues es la moto acuática. Pueden hacer la banana también, pueden jalar la banda, pueden ponerse a jugar fútbol, voleibol, si traen algún balón, lo que sea. Entre muchas más cosas que pueden realizar por esta zona. Aquellos que se preguntan, oye Antonio, ¿puedo llevar mi propia sombrilla? Por supuesto que sí, pueden llevar su propia sombrilla. Bueno, pueden traer, mejor dicho, ¿no? Traen su propia sombrilla y ya se acomodan donde prefieran. Pero si no traen sombrilla, también aquí hay muchos lugares donde rentan las sombrillas. El precio varía, puede ser que algunos se la renten en 150, otros en 200, otros en 250. Ahí va cambiando, ¿no? Y eso depende mucho de la zona de la playa en la cual ustedes vayan. O la temporada, los precios pues yo no los pongo, ¿no? Ya si los cambian pues ya es cosa
de cada persona. Por eso les digo, hay que preguntar antes de, y pues ya ustedes se van acomodando a lo que más les convenga. Pero por si se preguntaban, sí pueden traer su sombrilla, su silla, pero venir a la playa y venir cargando con cosas, raza, créanme que cuando uno ya se va de la playa, lo menos que quiere es andar cargando cosas. Así que, bueno, el tips ahí está, solamente para que lo tomen en consideración. Y bueno, Rosita, pues vamos a seguir. Mi gente, pues espero que les haya gustado mucho este video. Allá de fondo la banda tocando machín. Ya saben, no olviden compartir y darle like. Si les gustó, si no les gustó, pues no pasa nada, ni comenten. Bueno, sí, comenten, lo que sea, no importa. Lo chido es que ustedes vean cómo está el ambiente del Mazatlán, porque a lo mejor si en este año ya no vinieron, a lo mejor en el próximo año pueden planear sus vacaciones aquí a Mazatlán y pues sepan cómo se pone el ambiente. Sin nada más que agregar, va a ser todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho el video. Como siempre, nos vemos en unos días con un videito nuevo. ¡Chao!